Oración diaria por los hijos. Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos. Aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera, predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche oramos por tus hijos y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 30. Te alabaré, Señor, porque me has levantado y muy pocos se han reído mis contrarios. Señor, Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos visita el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría. Cuando me iba bien, decía entre mí: nada jamás me perturbará. Por tu favor, Señor, yo me mantenía como plantado en montes poderosos. Apenas escondiste tu rostro, vacilé. A ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. ¿Qué ganas si me muero y me bajan al hoyo? ¿Podrá cantar el polvo tu alabanza o pregonar tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Tú has cambiado mi duelo en una danza. Me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, en esta mañana vengo ante ti con un corazón lleno de fe y esperanza para alabarte, bendecirte y darte gracias por cada uno de mis hijos y para poner sus vidas y sus caminos de manera confiada en tus amorosas manos. Quiero suplicarte de una manera muy especial por cada uno de mis hijos. Menciona sus nombres. Pues eres tú, mi amado Señor, el único que les puede bendecir su caminar y hacer, bendito Señor Jesucristo, obras extraordinarias en sus vidas. Te suplico, bendito Señor, dales a cada uno de mis hijos un corazón noble, bondadoso, generoso y transparente. Mira con bondad sus corazones, sus anhelos, sus proyectos y sus deseos, y sé obrando para que sus días sean llenos de felicidad, de bendición, de paz, de amor y bienestar. Te suplico, bendito Rey, que les regales sabiduría para que puedan reconocer y acercarse al amigo noble y bueno, pero también que ellos sepan, Señor, alejarse de las malas amistades y de los peligros que los acechan y de aquellos caminos, amado Rey, que les traerán tristeza. Apártalos, mi amado Señor, de las mentiras, de los chismes, de las malas palabras. Ayúdales, amado Rey, a reconocer el valor y la importancia de lo bueno, de la verdad, de la bendición, y permíteles construir una relación de amistad con aquellos que están dentro de la iglesia y te siguen a ti, amado Señor. Te pido que seas tú tomando a mis hijos con tu mano misericordiosa y llevándolos, bendito Rey, por senderos de paz y armonía. Guíalos, sé tú el camino para cada uno de ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que
nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los Hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los Hijos. Y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.